la vacunación seguimos con muy buen avance. Estamos prácticamente por terminar la meta, lograrla, de vacunar a todas las personas adultas, 18 años y más, con al menos la primera dosis. De hecho, la gran mayoría tienen ya las dos dosis, como lo mostraré enseguida. Con promedios semanales de muy buena aplicación, diariamente estamos vacunando arriba de 550 mil dosis de vacunas. En este momento quedan ya solamente algunos municipios de la zona norte del estado de Puebla por concluir. Esto ocurrirá hoy mismo y mañana concluirá Ecatepec. Lo que nos hace pensar que rumbo al viernes tendremos un muy buen cierre, habiendo cumplido la meta tal como lo hemos contemplado desde hace muchos meses. Estamos planeando tener este cierre, esta presentación del cierre, en la conferencia matutina que nos ha dado la oportunidad el presidente de hacerlo el viernes próximo, donde estaremos en el estado de Campeche. Y dado que hay dos entidades federativas que han tenido el mejor avance, ojalá que nos puedan acompañar sus mandatarias y mandatarios. Son la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha tenido el avance más rápido de la vacunación en la Ciudad de México ya con las dos dosis. Esto terminará también ya con las dos dosis esta misma semana. Y el otro estado es Baja California, donde hubo un operativo especial, recordarán, en la zona fronteriza. Y esperemos que el gobernador Bonilla también pueda acompañarnos en Campeche el próximo viernes. En general, han sido 117.240.000 vacunas que se han aplicado hasta el momento. Representan 71 millones de personas que han sido ya vacunadas. Y como vemos aquí, 77% ya con el esquema completo, ya totalmente protegidas. Y esto en términos del porcentaje de cobertura, hasta el momento es 79%. Hemos estado en todos los municipios del país, insisto, excepto los que restan hoy por completar en Puebla y mañana en Ecatepec, pero hemos completado ya el ofrecimiento de vacunas en todas las entidades federativas. Quedará en su momento que las personas que se rezagaron o que no desearon vacunarse de inicio, seguirles insistiendo que lo hagan y ojalá decidan hacerlo. Termino comentando que hemos recibido 139.105.745 vacunas desde que inició el programa en diciembre del año pasado, y que esta semana también será una excelente semana de recepción de vacunas con casi 11 millones de vacunas. En resumen, la epidemia a la baja durante tres meses, la vacunación por completar la meta de vacunar a todas las personas adultas con al menos la primera dosis y sin impacto significativo en la población escolar.